Hace pocos días Chile firmó el Tratado Transpacífico, más conocido como el TPP. Ese tratado que Chile ha firmado fue redactado completamente en secreto entre unos pocos funcionarios de gobierno. Casi en secreto en realidad, porque los representantes de las multinacionales sí lo conocieron muy bien y participaron incluso en su redacción, revisión y elaboración final. Pero la ciudadanía, los congresos, las organizaciones sociales no pudieron conocer absolutamente nada de las más de 6.000 páginas del tratado y todos sus anexos. Lo insólito es que este tratado no le trae ni un beneficio adicional a nuestro país, ni uno, y no estoy exagerando. Los pocos productos que ingresan en el tratado, Chile ya los tenía acordado por tratados de libre comercio bilaterales con otros países. ¿Por qué entonces entramos? La única explicación es por el lobby de las grandes multinacionales para mantener un estado actual de las cosas, el status quo, sobre todo un modelo económico implementado en nuestro país y en algunos otros de la región. Pero produce efectos que son realmente insólitos y difícil de explicar en poco tiempo. Veamos algunos ejemplos rápidos. Si Chile decidiera aumentar el salario mínimo, puede ser demandado por las multinacionales porque las está afectando en sus legítimos intereses. Si Chile decidiera subir al royalty el cobre, o poner agricultura orgánica, o crear más farmacias populares, o innumerables otras situaciones de defensa y apoyo a la ciudadanía, puede ser demandado por las multinacionales en tribunales especiales creados por este tratado, donde evidentemente sabemos los resultados. Los estados pierden, las multinacionales ganan y no hay ningún derecho de apelación. Es increíble que este gobierno haya aprobado la firma en este tratado. Hay otros países, como Uruguay, como Colombia, que tomaron decisiones mucho más sabias, no firmaron y se dieron el tiempo para ver efectivamente cómo funciona este asunto. En el caso de Chile pasa lo contrario, no hay cómo salirse una vez que se ha firmado, salvo pagos de enormes cifras de dinero. ¿Qué queda ahora? Es insólito, pero la única posibilidad que tenemos es que los congresistas demócratas de Estados Unidos lo rechacen, porque han manifestado serias dudas. La otra posibilidad es que los parlamentarios chilenos atinen, se pongan las pilas, se sienten a estudiar, a leer y, en definitiva, en beneficio de la población y para dejar atrás todos los escándalos en que han estado involucrados, rechacen este tratado por el bien de Chile.